militantes del Partido Cardenista de Galapa, buenas tardes a todos. Esta convocatoria que se hizo hoy es para llegar a esta dependencia de patrimonio del Estado y protestar porque el personal de patrimonio del Estado ha sido indiferente. No ha habido seriedad a los acuerdos que hemos tenido. 6 veces se nos han cancelado, 6 veces se nos han cancelado las audiencias. Hoy teníamos audiencia a las 12:30 del día, hoy, para que acordáramos el día en que se va a notificar el terreno de Galapa. Y a las 11:30 de la mañana me llaman para decirme que el director siempre no podía atenderme, que viniera yo a las 6 de la tarde. 6 veces nos han hecho así. Hay terrenos que se compraron en el 2011, hace 2 años, y no se han notificado. Pero ya estamos en Semana Santa. Ya se cansaron y el jueves se van de vacaciones. ¿Les parece justo? Por estar callados, funcionarios como los de patrimonio, así tratan al pueblo, ¿o no? Ya no podemos permanecer callados. Cuando hay gente que no atiende, cuando hay gente que hace acuerdos y no los cumple. Por eso el Partido Cardenista hoy ya tiene registro, va a venir en las boletas electorales, y a partir del día 7 de julio la situación en Veracruz va a cambiar, porque el Partido Cardenista va a ganar. Ayuntamientos, síndicos, regidores, diputados. El Partido Cardenista nació para ya no vivir en la pobreza. Nació para apoyar a las madres solteras, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a nuestros amigos diabéticos, a la gente con capacidades diferentes, a quienes no tienen casa, a quienes han sido despojados de su derecho a la vida digna. Para eso nació, gracias a Dios, el Partido Cardenista. Y ni el agua, o el sol, o el hambre, o el cansancio nos puede detener, porque hoy somos partido y la situación en Veracruz va a cambiar, ¿o no, compañeros? Nos hablaron de Palacio de Gobierno. Nos está esperando aquí, en la oficina de la Dirección de Patrimonio del Estado, el director de Patrimonio y el gerente de Invivienda. Allá en Invivienda igual duermen. Hay asuntos que tienen 2 años y no hacen caso. No hacen caso, pero me dicen que ya está aquí. Entonces va a pasar una comisión de compañeros nuestros, vamos a dialogar si hay acuerdos, si hay un acuerdo para que se notifique Galapa y cada uno de los municipios del estado. Gracias. Compañeros, ya nos recibieron funcionarios de patrimonio del Estado, encabezados por el director, el licenciado Antonio Gómez Anel, y del Instituto de Vivienda, el arquitecto Arellano. Tomamos acuerdos para destrabar y empezar a trabajar. El día de mañana se empieza a notificar Galapa.
mañana se notifica Jalapa, y aun cuando es Semana Santa y ya se iban de vacaciones, van a trabajar. Lo que resta de esta semana se notifica Jalapa, Banderilla, Paso de Ovejas y Puente Nacional. Los cuatro se tienen que notificar esta semana. La próxima se inicia el deslinde de terrenos en todo el estado y la notificación. Los planos del terreno de Jalapa ya lo tenemos aquí. ¡Bravo!